Hola y bienvenidos a un nuevo video. Ha llegado el día en que los chicos encargados del desarrollo de NA Redux por fin han lanzado la alfa abierta del juego. En el video anterior que puse en este canal, gracias a Jason Matz que tuve acceso a la pre-alfa, la cual no podía compartir debido al pedido de los desarrolladores, porque en dicha versión aún no habían cosas pulidas para esta versión alfa pública. Pero ahora sí, les voy a compartir los archivos de descarga de NA Redux Alpha. Se los voy a dejar por Mega y por Google Drive. También en este video vamos a darle un vistazo al juego, o sea, la nueva versión alfa pública, y también volver a responder las dudas que he visto que muchos están teniendo, tanto en el grupo y también las preguntas que han habido en el anterior video. Entonces, partamos por descargar el archivo. Los enlaces lo tienen vía Mega en este enlace y también por Google Drive en este enlace. Les voy a enseñar cómo descargar desde ambas páginas. Empezando por Mega, una vez que han entrado al enlace, le dan simplemente clic aquí a descargar y esperan a que el archivo termine de descargarse. Si les sale esta ventana, le dan clic acá a permitir, o sea que así la página de Mega puede guardar el archivo en su computadora. Listo, ya está descargado. Ahora vamos a Google Drive para ver cómo descargarlo. Acá se van hasta este lado y le dan acá a descargar. Acá le dan a descargar de todos modos. Como pueden ver en la parte inferior de la barra, va a empezar a descargarse el archivo. Esperan a que termine la descarga. Y listo, esto nos indica que ya está descargado. Ahora vamos a abrir la carpeta, le damos clic acá y acá le damos en mostrar en carpeta. Como ven, acá tengo dos archivos porque lo he descargado desde ambos servidores. Vamos a borrar este de acá y solo nos quedamos con este. Bueno, ahora lo descomprimimos. Vamos a usar el WinRAR, extraer aquí. Ahora, si ustedes tienen el WinZip, igual clic derecho, WinZip, extraer aquí. Una vez que termina de descomprimir, entramos acá a la carpeta que dice MAARedux 0.0.1.0. Acá van a encontrar todos estos archivos. Y de todos estos archivos, vamos al archivo exe y lo abrimos. Bueno, si ustedes tienen ocultos las extensiones de archivos, entonces acá a este que tiene el icono rojo, el logo de Flash. Y lo abrimos. Lo que algunos se preguntan es cómo instalarlo. Acá no hay nada que instalar. El juego tiene un formato portable que se ejecuta en cualquier carpeta de tu computadora. De hecho, hasta lo puedes poner en una carpeta de tu USB y lo puedes jugar ahí en cualquier lugar. Si ustedes están utilizando Windows 10, lo más seguro es que les salga esto. Así que acá lo que van a tener que hacer es darle clic a más información y acá en ejecutar de todas formas. Y esperamos a que se abra. Y Colson nos da la bienvenida. Vamos a darle su respectiva traducción al español. Bienvenido de nuevo, agente. El momento ha llegado. Necesitamos tu ayuda una vez más. Le damos clic a continuar. Y listo, llegamos a la pantalla principal. Como ven, ha cambiado un poco la interfaz a diferencia del video anterior que hicimos. Si no han visto el anterior video, les recomiendo darle un vistazo. Pero igual vamos a hacer un análisis de esta nueva alfa. Bueno, acá tenemos la clásica pantalla de inicio, pero con cambios. Empiezo mencionando que esta es una fase alfa. Aún hay muchas cosas por mejorar y pulir. Por ejemplo, en la parte superior solo está de adorno, acá aparece el nombre de la gente y el nivel, pero tampoco nada es manipulable ahí. Hay muchos retoques y arreglos por hacer. Igual, la energía prácticamente está de adorno. Asimismo, la plata, los oros, los puntos de comando y los puntos shield que vemos también son de adorno. Vemos la cubierta de vuelo, pero tampoco tiene aviones. Sobre ellos está este menú para la selección de las batallas, que ahorita ya entramos a fondo. En la parte inferior le han agregado el coleccionar todos los ítems, donde iban nuestros amigos sociales, o sea de Facebook. Ahora están personajes conocidos para suplantar lo social que era el Facebook. Esto con el tiempo se irá llenando de más amigos ficticios a medida que iremos subiendo de nivel. Cuando lleguemos al nivel 150 vamos a tener muchos amigos ahí desbloqueados. Más a la derecha encontramos una nueva interfaz, a diferencia de la anterior alfa, donde vamos a acceder acá a las misiones. Si ingresamos acá a misiones,
Para empezar se buguea. Tenemos que darle clic acá a Flight Deck, que es la cubierta de vuelo para regresar. Así que no intenten ingresar a misiones porque se les va a buguear. Incluso como ven acá, sale la pantalla bugueada. Así que solamente regresamos a cubierta de vuelo. PvE va a venir a suplir lo que era el player versus player, o jugador contra jugador. Acá lo van a llamar jugador contra inteligencia artificial. Eso significa que vamos a luchar contra equipos que están siendo manejados por la inteligencia artificial. Como ya les había mencionado en el anterior video, nunca hemos jugado en línea contra otros jugadores. Lo que hacía la inteligencia artificial era usar esos personajes, de tal vez personas conocidas u otros jugadores, para así jugar contra nosotros. O sea, las únicas personas ahí en línea éramos nosotros. Por lo cual esa idea de que no voy a poder jugar en línea contra personas queda descartada, ya que nunca hemos jugado en línea con alguien más. También vemos lo que en un futuro podría incluir el simulador. Vemos acá la tienda que si ingresamos, tampoco hay nada clicable ahí. Es lo que en un futuro está por venir. Así que cerramos esto. En equipo, vemos lo que ya le había mostrado, que se buguea ya que no hay nada que seleccionar. También esto es trabajable a futuro. Colección no es cliqueable. Búsqueda, vemos lo que en un futuro se va a incluir. O se han agregado más cosas a diferencia de la versión pre-alpha que ya les había mostrado. Entonces, ¿solamente es esta pantalla de presentación para jugar? No. Lo que vamos a jugar acá son con personajes. Como vemos acá en esta parte central, dice Hero 1, Hero 2, Hero 3, Encounter 0. Estos tres primeros son los héroes que vamos a elegir. Y en la parte inferior son los enemigos. Para cambiar de héroe, hacemos clic acá sobre este icono. Si ya se pasaron el número, bajan haciendo clic en este icono. Hero es, obviamente, como ya suponen, significa héroe. Y acá, por ejemplo, Hero 1 significa el héroe 1, Hero 2 el héroe 2 y Hero 3 que sería el héroe 3. Pueden elegir tres personajes iguales. Vamos a elegir todos Hero 10, que sería el héroe 10. Y le damos clic acá a pelear. Como vemos, el héroe 10 es Hulk. Tenemos tres Hulks porque hemos elegido en los tres el héroe 10. En nuestro grupo Facebook habían compartido esta lista de personajes con la lista de los héroes. Como ya les había dicho, teníamos a Iron Man, Viuda Negra, Ojo de Halcón, Gata Negra, el Capitán América, Coloso, Cíclope, Daredevil, Doctor Strange, Hulk, Antorcha Humana, Mujer Invisible, Puño de Hierro, Kitty Pryde, Luke Cage, Señor Fantástico, Miss Marvel, Nocturno, Fénix, Mujer Hulk, Sif, Hombre Araña, Mujer Araña, Tormenta, La Mole, Thor, Máquina de Guerra y Wolverine. En total tenemos 28 héroes iniciales en esta alfa, los cuales se van a ir ampliando con el transcurso del tiempo. Como ya saben, estamos en una versión alfa, por lo cual con el paso del tiempo se van a ir ampliando esta cantidad de héroes. Y no solamente de héroes, sino también en un futuro va a venir el agente. Ya les había mencionado acerca de la idea de que va a llegar a Sentry, Nick Fury. Y en el anterior video también les había mostrado imágenes del futuro traje de Tormenta, de Bruja Escarlata y del Thor de Infinity War. Los efectos de los movimientos de los personajes en estado pasivo siempre me pareció chévere. Ya están activos más movimientos. Como que recordarán, en el anterior video no habían estos buff potenciadores. Lo han mejorado también. Hay una notable diferencia a partir del video anterior. Si hacen las comparativas, ustedes mismos se van a dar cuenta. Están mejorando mucho con el paso del tiempo. Bueno, mientras que dejo de fondo a los héroes luchando y mostrando a todos los personajes, voy respondiendo las preguntas y dudas que he visto en el grupo con esta nueva versión del alfa. Y también algunas dudas y preguntas que han quedado pendientes en el anterior video. Bueno, he visto muchas críticas, algunas de ellas en muy mala onda y de forma muy negativa. En el anterior video creo que les mencioné como unas 3 o 4 veces que el juego es una versión alfa aún, que no esperen misiones ni batallas y que a lo mucho vamos a poder luchar con los héroes iniciales. Pero por algún motivo, otros grupos y otras páginas han vendido esta alfa como si se tratara del regreso de la temporada 2,
con todas las misiones, incursiones e incluso el jugador contra jugador. O sea, se entiende el entusiasmo y optimismo, pero les pediría a esas páginas que no vendan falsas ilusiones cuando no las hay. Lamentablemente dichas páginas solo se basan en rumores, por lo cual les recomiendo cuando se trate de MEA Redux, solo seguirnos en MEA Latino o en este canal YouTube, ya que por lo menos acá vamos a tratar de estar en constante comunicación con el desarrollador Jason o el equipo de trabajo de MEA Redux, para que así siempre ustedes tengan información real y cierta de lo que esté pronto por venir en el juego. Todo esto que ven acá en esta alfa es un primer paso, un inicio de todo lo que podría venir en el futuro. Solo recuerden, la paciencia es la clave de la victoria. Y bueno, con respecto a las preguntas que he visto, hay una muy recurrente. Y esta dice que si se puede jugar en móviles, o habrá una versión para móviles en algún momento, como por ejemplo para Android. Bueno, vamos con calma. Como ven, actualmente el estado del juego es una alfa. Estamos recién en la versión 0.0.1.0. Ni siquiera es la versión 1.0.0.0. O sea que estamos demasiado lejos de una primera versión que pueda correr de lo más fluido. Aún los desarrolladores tienen que ponerle esfuerzo y ganas para seguirlo mejorando, tanto en la fluidez de los movimientos como en estos pequeños detalles que están para mejorar, como por ejemplo el error de que siempre pare saliendo la información de los personajes cuando pasamos el mouse por ahí de forma casual. Y en cierta forma es comprensible que se empiece así, ya que en el anterior video, como les comenté, era complicado convertir el juego que antes era en línea y que se encontraba en los servidores de Playdom a pasarlo en un juego local. Partiendo de eso, ahora para llegar a una fase final hay que empezar a estructurarlo. Actualmente es prácticamente, digamos que es un simulador de batallas de Avengers Alliance, pero este simulador son mecánicas que les sirven a ellos para desarrollar dentro de un tiempo las temporadas nuevas, incluso para probar nuevos personajes que, como ya les había mencionado, tienen pensado agregar a Sentry, Nick Fury, etc. Entonces, para responder la pregunta y el tener una versión móvil, primero tienen que tener todo pulido en la versión computadora. Cuando ya tengan todo listo en la versión PC, la conversión podría ser más fácil seguramente. Así que no es algo que vaya a ocurrir a corto plazo. Sí, sé que seguro muchos van a preguntarse si pueden usar el programa que había para jugar Avengers Alliance en sus celulares, como lo hacían antes por Facebook. Bueno, si no se acuerdan, ese programa se llamaba Puffin. Y lo único que en realidad hacía ese programa era usar un proxy para que naveguen por internet, como si lo hicieras con un navegador de computadora. Solo eso. Pero no es posible esto, ya que para empezar, teníamos todos los archivos como ven en nuestra computadora. Otra pregunta que he visto es algo como: recuerdo que Avengers Alliance antes de cerrar tenía la modalidad de jugador contra jugador, tenía un montón de misiones, muchos héroes para comprar, teníamos ítems, muchos niveles, hasta teníamos el agente, pero ¿y ahora qué pasó? No hay nada de nada, ¿qué onda? Porque es decepcionante, si a mí me habían dicho, había leído en varias páginas que el juego regresaba como era antes. Bueno, ese es el problema. Muchos se están dejando llevar por los comentarios y rumores de otras páginas y grupos que no han tenido acceso a la versión pre-alpha. Solo se basaban en comentarios de comentarios de otros comentarios. Ya en el anterior video les había mostrado cómo iba a ser la versión alfa, qué había que esperar y qué no de la versión alfa, y de que no iba a haber nada de eso por el momento. Nada de temporada 2, nada de agente, ni otros héroes. Así que dejar de lado todos esos rumores y mejor únanse a nuestra familia MEA Latino, ya sea por la página, el grupo o incluso este canal, donde siempre le vamos a mostrar y traer novedades de MEA Redux cuando las haya, claro. Otra pregunta recurrente que he visto ha sido: después de esta, ¿cuándo va a salir la siguiente versión beta? Y bueno, para empezar, estamos en una versión alfa. Con esta versión alfa solo se tiene pensado el tomar todas las sugerencias respecto a qué está fallando en el iniciar el juego, qué problemas hay con las batallas, ya que es más fácil tener, por ejemplo, 1000 comentarios de personas probándolo a la vez en distintas computadoras, con diferentes versiones de sistemas operativos, en lugar de, no sé, digamos 5 desarrolladores en el mismo sistema operativo Windows 10. Esto es un ejemplo claro, digamos algo así para que se den una idea. Entonces, con la versión actual, los desarrolladores necesitan sus comentarios de todos esos posibles errores que hayan para que cuando salga la versión beta se pueda mejorar y agregar más contenido seguramente. A lo mejor ya empiezan con las primeras misiones tal vez, o bueno, al menos eso esperamos todos. Traigamos algunas preguntas más específicas del anterior video.
¿Qué pasará con las operaciones especiales? Bueno, todas estarán disponibles en el juego y nunca expirarán. ¿Habrá que pagar algo para jugarlo o aceptan donaciones los desarrolladores? No, ya que esto se consideraría como lucrar con el juego, lo que podría traerle problemas con Disney, que lo tomarían como que están haciendo negocio con el juego. ¿Y la gente tiene pensado salir en algún momento o solamente van a ser héroes? No, el agente será incluido también más adelante. ¿Puedo descargar de algún sitio todos mis datos de juego donde tenía el agente de nivel 300? No, ya que lamentablemente no existe lugar donde descargarlo ni conseguirlo. Disney puede en cualquier momento presentar una demanda legal y que se detenga el desarrollo de MA Redux. Por supuesto, al fin y al cabo, el derecho a los personajes les pertenece a ellos. ¿MA Redux será online o tendrá algo de online? No, todo será de modo local, es decir, lo jugarás en tu computadora. Pero si no es online, ¿qué pasará con los aliados que usualmente eran mis amigos de Facebook? Bueno, como ya vimos, están siendo reemplazados por personajes de computadora y estos se van desbloqueando conforme vayamos subiendo el nivel. Además, como ya vimos, hay un botón para recolectar todos los ítems a la vez de nuestros aliados. Pero ¿y qué onda con los jefes grupales si yo los atacaba con mis amigos de Facebook? Bueno, ahora la modalidad de los jefes grupales es que se quedarán hasta que sean derrotados por nosotros mismos. Esto nos va a dar la oportunidad de conseguir más cajas. ¿Qué contenido nuevo podemos esperar en el juego? Bueno, los chicos que desarrollan el juego ya han mencionado que le están poniendo ganas para que haya una temporada 3. El agente tiene pensado subir el nivel 300 al 500. Las energías ya no van a ser 60, sino 100. Van a haber trajes alternativos, nuevos personajes. Esto así de modo general ha sido un resumen de las preguntas frecuentes que hemos visto en el video anterior. Les recomiendo también ver el video anterior si no lo han visto aún. Se los voy a dejar acá en la descripción del video. Entonces, ¿qué es lo bueno y lo malo de esta versión alfa? Lo bueno ciertamente es el poder jugar con nostalgia con nuestros personajes favoritos en esos sprites 2D animados, que a mí me gustaban porque parecían sacados de un cómic. El meternos a batalla con estos personajes favoritos, aunque siempre tomando en cuenta que es una alfa y pueden haber errores. No hay misiones, pero hay luchas. Y eso es lo que nos hace pasar a lo siguiente. ¿Qué es lo malo de la versión alfa? Es que se puede volver un poco monótono. Y bueno, decir la palabra un poco es muy poco. Se puede volver bastante monótono si nos las pasamos de repente 5 o 6 horas jugándolo seguido. Pero está bien, es una alfa. Sabes que esta es la versión final del juego, esto es todo, y me parece que es mejor que el juego final. Obviamente las críticas serían grandes, porque nos estarían dando un producto que no tiene nada que ver con el anterior juego, pero nos están diciendo que este es un principio de todo. Es un inicio. El primer paso de toda una maratón. Así que una vez más, hay que tener paciencia. Y bueno, no puedo cerrar el video sin mencionar que en general han habido comentarios divididos en el grupo. Y bueno, sé que la emoción de tener a Avengers Alliance de nuevo es bastante, demasiada diría yo. Pero también una vez más les vuelvo a decir, hay que saber ser paciente. Ya que no es lo mismo todos los 20 o 30 personas que se encargaban de programar el juego para Facebook y que recibían un sueldo por eso porque era su trabajo, a compararlo con un equipo de 3 o 5 personas los cuales no reciben pago alguno. Así que tener paciencia, que se vienen muchas cosas interesantes. Y lo digo porque si usan programas para ver los archivos del juego actual, pueden ver bastante contenido interesante. Y bueno, eso ha sido todo en este video. Gracias por vernos y hasta la próxima.